Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, en que la palabra del Señor viene como esa lámpara que ilumina siempre nuestro sendero, que ilumina nuestros pasos y nuestro caminar. Leemos del profeta Ezequiel, es decir, la fuerza de Dios. Estamos en el capítulo 33, 7 al 9. Eres centinela, dice como leitmotiv, escúchame. Así dice el Señor a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches palabras de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Somos profetas, tenemos que escuchar. Desde nuestra realidad tenemos que ver y Dios nos va a hablar. Y Dios nos habla. Dios nos habla a través de nuestras acciones y Dios nos habla a través de las acciones de los demás. Y entonces el Señor así nos está llamando y dice, tú tienes que dar alarma, avisar cuando las cosas no están bien. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Recordemos que el judaísmo es una religión comunitaria. Enterobetea, entonces, ña mañana, ya jesana, peña de la pichacuera, va ella pa huatajina, lleva, va ella pa ñaimeñaína. Entonces es esa fuerza de Dios que nos tiene que ayudar a todos para poder salir de cualquier corrupción de vida, para salir de cualquier camino equivocado que nos lleva al mal. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta y él no cambia de conducta, él morirá por su culpa y tú salvarás tu vida. Con esto entonces el Señor, ¿verdad?, nos está exigiendo muchísimo y es tan exigente el Señor. Somos responsables. Le pusiste entonces en alarma, le anunciaste y le dijiste lo que el Señor quería, lo que yo quería, dice el Señor. Si vos hiciste bien tu papel de profeta, de anunciador, de indicar el camino en tu casa, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ciertamente que el Señor te bendice y el Señor también te da esa paz y esa tranquilidad. Eso significa la salvación. Pero es no penai no derejeo y coña cana. Y bueno, esa es responsabilidad suya. Lo único que nos queda será entonces acompañar, rezar por esa persona. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.